La buena semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La buena semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La buena semilla. Día 15 de mayo. La buena semilla de hoy la leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículo 5. El Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde. El hombre dócil. El ser humano está marcado por la obstinación. Pocos meses después de su nacimiento ya se manifiesta la rebeldía. No es por la influencia del ambiente que nos volvemos así. Este corazón duro es parte de nuestra naturaleza, y esa naturaleza no mejora ni siquiera en el entorno más favorable. En tierra de rectitud hará iniquidad. Libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 10. Por eso, durante el milenio de justicia y paz que Dios establecerá sobre la tierra, el Señor tendrá que reinar con vara de hierro. Libro de los Salmos, capítulo 2, versículos 8 y 9. Sus enemigos se someterán a Él porque no tendrán alternativa. Libro de los Salmos, capítulo 66, versículo 3. Y aún así, se levantarán finalmente en rebelión contra Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 7 al 9. El hombre es incorregible. Del pueblo especial que Dios eligió para sí, Él tuvo que decir: pusieron su corazón como diamante para no oír. Zacarías, capítulo 7, versículo 12. Y así somos todos por naturaleza. Nos aferramos a nuestra propia voluntad para no aceptar la de Dios. Pero un hombre totalmente distinto, Jesús, quien dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Qué satisfacción para Dios encontrar por fin un hombre dispuesto a oír. Has abierto mis oídos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Libro de los Salmos, capítulo 40, versículos del 6 al 8. Al final de su servicio, el Señor Jesús oró a su Padre: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esta es la actitud que Dios aprecia. El obedecer es mejor que los sacrificios. La obstinación es como idolatría. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Cristo, como hombre en esta tierra, por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Esta fue La buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La buena semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La buena semilla, meditando en la palabra de Dios.